Ay, ay, ay. Oigan, familia, la mayoría hemos pasado por uno o varios momentos difíciles a lo largo de nuestras vidas y nos han dado muchas lecciones muy duras, pero también, pues, necesarias, creo yo. Gracias a la oscuridad es que podemos ver y celebrar la luz de cada día. ¿Verdad, mi querida Denise? Es un placer que estés con nosotros. Así es, Charlie. Siempre para mí es un gusto venir aquí a Sale el Sol. Estoy muy feliz, mi corazón está lleno. Y, pues, hoy vamos a leer una carta muy importante de cómo es que los juicios de repente nos nublan la vida o nos nublan la vista. ¿Qué tal? Y te frenan, sí, ¿no? Exacto. Entonces, en el inter, vamos perdiendo lo mejor de nosotros, que es nuestra esencia, lo que nos define como seres humanos. Que es única. Sí, ¿estás exacto. ¿De acuerdo? Y para ello, escribí esta carta donde qué bonito es que uno se empieza a abrazar desde el compromiso de cuidarse y desde amarse, para nosotros empezar a compartir esa luz con los que nos rodean. Wow, pues te escuchamos, Denise. Gracias, Charlie. Más abrazos, menos juicios. Alguna vez sentí que podía haber hecho más, porque creí que tenía que resolver todas las circunstancias y problemas a mi alrededor, dejando a un lado mis prioridades personales, acatando y abrazando las situaciones que se desmoronaban frente a mí. Cuando todo salía mal, me culpaba a mí misma y era demasiado dura, recordándome una y otra vez aquellas cosas que podía haber hecho o cambiado para evitar el dolor y la pena. Y en consecuencia, comencé a poner sobre mis hombros cargas muy pesadas que con el tiempo no pude soportar, las cuales fueron capaces de hacerme dudar de mis propias virtudes e identidad. Permití que los juicios me cubrieran y di inicio a la demolición de mi propia esencia, a tal punto de no reconocerme entre la multitud. Y por su parte, la tristeza llegó de forma inesperada y con ello la inseguridad y el cuestionamiento. Preguntas y respuestas venían a mi mente, causando un vacío indescriptible en mi interior, dejándome muchas veces agotada y sin fuerzas. Y en el inter de ser tan fuerte conmigo misma, entendí que no podía continuar más. Entendí que ya no era tiempo de estar en la oscuridad, que era necesario derrumbarme, sentir mis emociones y renacer a través de un acto de responsabilidad y compromiso conmigo. Entonces, dejé caer todo el peso de mis hombros. Dejé que todo se rompiera, dejé de sostener lo insostenible, dejé de desvalorizar cada uno de mis logros y esfuerzos, dejé de forzar lo que me ataba y dejé caer el yelmo que nunca me dejó ver con claridad la luz del día. Y mediante este acto de conexión profunda, todo se tornó más ligero, más brillante, más hermoso. Todo lo que antes me había hecho dudar de mí se transformó. Y mi corazón comenzó a aliviarse, a disfrutar el viaje, y la mente a abrirse para dejar entrar los actos de amor y pensamientos de fe. Hoy todo es más bonito desde que comencé a ser. Desde que tomé la decisión de ser libre, desde que comencé a abrazar la vida y cada pedacito de felicidad y aprendizaje. Siempre se puede salir de la sombra y caminar en la luz. ¡Wow! ¡Qué cierto todo lo que acabas de decir! Y la verdad, por lo que estoy entendiendo, cuando nos despojamos de todos esos juicios, empezamos a ver a color, ¿estás de acuerdo? Y todos tenemos la capacidad de hacerlo. Solamente necesitamos ese paso. Ese empujoncito, empezar a dejar lo que no es necesario llevar en el camino, rescatar lo bueno y entender que dentro de nosotros siempre está lo mejor para compartir con los demás. Y en ese acto vamos reiniciando juntos. Oye, Nena, ¿algo que le quieras decir a toda la gente que nos está viendo en este momento que a lo mejor necesita de tus palabras? En este momento es, yo les diría y les compartiría desde lo profundo de mi corazón, ser. Ser desde lo profundo, dejar todo lo que nos agobia, dejar todas estas tristezas que no son necesarias, que es parte de la vida, vivir nuestros duelos y nuestros procesos, pero entender que dentro de ello la luz siempre está. Y que las personas que nos aman, que las personas, los amigos, nunca nos dejarán solos, porque en el camino vamos juntos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Denise, muchas gracias. Gracias.